Nos decías, ¿tienen desayuno, una merienda? ¿Cómo hacen? Una merienda reforzada que nos da el consejo escolar. Ajá. Que según la cantidad de chicos que tengamos es lo que hacemos. Por ejemplo, la cocinera nos hace torta. Nos hizo el otro día torta con chocolate, dulce de leche, no sé qué más. Un día comimos facturas, otro día pan con dulce. Si quieren jugo, quieren chocolatadas. Yogur con cereales, es variada. Nos dejó a libre, a nosotros nos dejó a libre hacer según lo que les gusta a los chicos. También comieron pancho. Le preguntamos si podían comer pancho y nos dejaron. Así. Eso lo van... Exacto. No tuvimos restricción del consejo de decir, no, no pueden comer esto, no pueden comer aquello. Dijeron, lo que a los chicos les guste, le hacen. Claro. ¿Y tienen ejes temáticos por semana que van variando? Estamos variando. El otro día hicimos obritas de teatro. Intentamos organizar porque como teníamos muchos chiquitos y muchos grandes, bueno. Después hicimos baile con cintas, que eso lo vamos a programar para el cierre. Y el eje temático que tenemos, que va a ser el día 23, lo vamos a hacer con bailes con cinta y todo demás, con música de circo. Claro. ¿En qué horario funciona? De 9:30 a 12:30. Algunos a veces los traen a las 10, porque los papás entran sobre esa hora a trabajar, si sale 9:30, entonces están permitidos traerlos a las 10. Ya sabemos quiénes son los que traen a las 10 de la mañana. Claro. ¿Y la inscripción todavía está abierta si alguien quiere venir? Si alguien quiere venir, puede venir. Mientras no use pañales, perfecto. El que quiera venir está abierta de cualquier institución que sea, sea de un privado o estatal. Mientras tenga la edad del nivel inicial. ¿Sí? Y si ha egresado a nivel inicial, también puede venir, ¿sí? Porque ellos recién este año entran a lo que es EGB. Claro. ¿Y la mayoría de los chicos son del jardín, vienen acá durante el año o es variado? No, tengo de privados y tengo de estatales que no son del jardín, que son del 901, y vienen algunos que van al materno, que ya entran a nivel inicial. Y algunos que ingresan este año en este jardín y algunos que son ya matrícula de jardín y egresados de este jardín. Claro, al ser la única propuesta de nivel inicial es variado. Exactamente. Así que de la edad es variada que tenemos. Claro. Y de variadas escuelas, instituciones. Claro. ¿Y siguen hasta el 3 de febrero? El 3 de febrero. Nosotros acá en la institución el 2. Ajá. El 3 lo hacemos al cierre en el San Miguel. Si nos da el tiempo y todo lo demás. Así que el 2 hacemos el cierre con los papás que vinieron acá a esta institución. Hacemos una merienda compartida a las 11 de la mañana con algo que van a hacer los nenes. Y el día 3 nos trasladamos al San Miguel y ahí es donde vamos a hacer lo mismo con todas las instituciones que compartieron las escuelas de verano abiertas de lo que es estatal.